¿qué tal, chicos? ¿Me extrañaron? Porque yo sí, y estoy muy ansiosa de comentarles de qué trata nuestra segunda cápsula de este famoso libro Un siglo para juzgar. Nuestro exponente el día de hoy es el doctor Hugo Mancilla, filósofo, escritor y ensayista de padres bolivianos. El doctor Mancilla ha sido catedrático visitante en universidades de Alemania, Australia, España y Suiza. Imagínense que ha publicado cerca de 50 libros y más de 300 artículos en más de 20 países. Bueno, él nos comentará de cómo el socialismo adoctrinaba a las personas y lo fácil que se le hizo a Stalin conquistar el poder. La toma del poder por Josip Visarionovich Stalin y la edificación de un régimen abiertamente totalitario en la Santa Rusia, muy poco tiempo después de la Revolución de Octubre de 1917, fueron posibles porque casi todos los dirigentes bolcheviques y hasta los grupos opositores a Lenin y Stalin dentro del Partido Comunista compartían un idéntico desprecio por el pluralismo democrático y el Estado de Derecho. Trotsky, el creador del Ejército Rojo, fue un genio de la organización y la estrategia militares, pero en su calidad de comisario del pueblo para el Ejército y la Marina y presidente del Soviet Supremo Militar, ordenó en agosto de 1918 la erección de campos de concentración bajo ese nombre, no solo para saboteadores y oficiales contrarrevolucionarios, sino para todos los parásitos sociales. Fórmula que podía utilizarse contra cualquier persona que no fuese bien vista por el partido. En resumen, lo que nos comenta el doctor Hugo Mancilla es que antes que Stalin asuma el poder, Lenin y Trotsky impusieron varias medidas para adoctrinar al pueblo. Una de estas medidas fue la que tomó Trotsky en el año 1920, que fue la militarización de las relaciones laborales y los sindicatos. En el exilio y tras experimentar en carne propia los rigores de pertenecer a la oposición, numerosos líderes comunistas, entre ellos Trotsky, descubrieron y reconocieron tibiamente las bondades de la legalidad y de la democracia burguesas, pero sin jamás admitir la propia responsabilidad en la edificación de un orden totalitario. Lenin, Stalin, Trotsky y Bujarin, como casi todos los marxistas rusos, sostuvieron durante largo tiempo que las decisiones del Partido Comunista eran la encarnación de la verdad científica. En mayo de 1924, cuando los acontecimientos políticos y su soberbia habían colocado ya en la oposición a Trotsky, este afirmó que no se puede tener razón contra el partido y que el partido siempre la tiene, porque es el único instrumento que la historia concedió al proletariado para resolver sus tareas. Son citados textuales de Trotsky. En mayo de 1924, ya en el poder, Trotsky afirma que no se puede ir en contra del partido, porque este siempre tiene la razón. De igual manera, casi todos los partidos comunistas pensaban de la misma forma. El partido siempre tiene la razón. Las principales demandas de la oposición rusa hasta 1930 consistían en la industrialización masiva, en la colectivización de la agricultura y la planificación exhaustiva, lo que igualmente hubiese llevado necesariamente a la abolición del mercado y a la extinción de los productores independientes. Luego, la ortodoxia stalinista hizo suyas estas demandas. El disciplinamiento de toda la población mediante el uso generoso de procedimientos represivos revigorizó las tradiciones totalitarias del pasado de la Santa Rusia. Todos los obreros deberían ser empleados del Estado.
el socialismo no sería otra cosa que un monopolio del capitalismo de Estado utilizado para el provecho de todo un pueblo, según la teoría de Preobrazhensky. El hecho de que los anteriores gobernantes adoctrinaran al pueblo bajo un régimen militar, imponiéndoles el pensamiento de que lo que decía el partido era una verdad absoluta, facilitó al gobierno de Stalin, ya que prácticamente no tenía oposición. Podemos también mencionar que tanto el régimen socialista como los partidos opositores tenían exactamente el mismo pensamiento. Rechazaban la democracia formal, las prácticas de los derechos humanos y la economía de mercado. Una de las principales insuficiencias de casi todas las variantes del marxismo hasta hoy ha sido su capacidad relativamente limitada de comprender la complejidad del mundo moderno. Creyeron que el socialismo y la estatización de los medios de producción traerían consigo la administración de las cosas en lugar del gobierno de las personas, como dijo Engels, pero no advirtieron que las cosas se administran siempre junto a hombres de carne y hueso, y que cualquier administración, y con más razón una inmersa en el mundo complejo actual, significa el establecimiento de competencias. Lenin propuso usar los medios más represivos para alcanzar sus fines. La militarización y la burocracia han sido las características de todos los partidos comunistas del mundo. Finalmente, ni las variantes más críticas del marxismo en Europa Oriental han realizado aportes significativos a los debates de los últimos tiempos. Quedaron fuera del horizonte teórico del marxismo, que por ello no ha logrado aprender la complejidad del mundo contemporáneo. Gracias por escuchar. Una de las falencias del marxismo hasta el día de hoy ha sido no poder comprender la complejidad del mundo moderno. Esto se pone cada vez más interesante. ¿O qué dicen ustedes? ¿Cómo pudieron existir en el mundo personas tan crueles y manipuladoras? Pero bueno, hemos llegado al final de nuestra segunda cápsula. Pero si tú quieres ver el desenlace de esta historia, te invito a que no te pierdas las siguientes cápsulas. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos pronto.